El siguiente programa es financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión. Un rayo cayó, un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco freaky, así que lo llamamos Wiki. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión, aliméntame con tu información con Wiki. Exprésate en mi red, porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Ven, entra ya a nuestra red, es Wikis. Wikis. Acompañarnos. Lo que pasa es que unos amigos de Santa Elena nos habían invitado hace mucho tiempo, pero no pudimos ir pues porque no teníamos un grande que nos acompañara. No, gracias a ustedes por invitarme, vamos a pasar muy rico. Mira, Salo, esa es la Biblioteca España, una biblioteca que honraron los reyes de España en 2009. José, nos acaba de llegar un nuevo mensaje. Hola chicos, hoy va a ser mi primera experiencia volando en un avión y les voy a estar mandando varios videos para que vean cómo me fue. Qué bacano, por esa niña se le va a cumplir el sueño de poder volar. Vamos a estar muy atentos a todos los videos que nos manden. José, tengo una idea, mira, esa niña va a cumplir su sueño de volar. Nosotros estamos en el aire, vamos a ir a disfrutar el aire puro, porque no el tema será el aire. Sí, qué buena idea. Mira, ya hicimos el agua, el aire, estamos haciendo los elementos. Dale pues, tía, nos grabas. Entonces, Salo, es hora de hacer un nuevo videoblog. ¿Listos? Hola, yo soy José. Y yo soy Samé. Y como pueden ver, nosotros estamos en el corregimiento de Santa Elena. Y hoy vamos a colocar un nuevo tema muy divertido y muy chévere, que es el aire. Vinimos acá a Santa Elena a tomar aire puro con los amigos que nos invitaron. Además, estamos en el aire porque estamos montados en un metrocable. Como ustedes ya saben, hicimos un capítulo del agua y quizás vamos de los elementos. Entonces, recuerden que Wikis es un lugar donde se pueden expresar. Y mándenos todos sus videos de cómo se divierten con el aire y cómo lo protegen. No lo olviden, que es importante proteger el aire. Bueno, porque ellos respiramos. Bueno, porque esto es Wiki. Wikillos, prepárense. Porque José, Salomé y su comunidad virtual han iniciado un nuevo tema de conversación. Atentos a todos los videos que nos envíen sobre el aire. Hola, hola Felipe. Hola. Hola. ¿Cómo están? Ella es nuestra tía Lina. Hola, mucho gusto. Lina. Me habían dicho que los había invitado hace mucho tiempo. José, Salo, qué bueno que vinieron. Hoy nos vamos a divertir mucho. Sí, yo sé que vamos a pasar súper bacano. Aquí hay muchas cosas para hacer. Bueno, yo creo que ustedes ya tienen un plan. Yo me voy a quedar en los mercados y yo voy a estar poniéndole cuidado y nos vemos acá por ahí en 3 horas. Okay, listo. No. Bueno, chao. Bueno, entonces, ¿por dónde empezamos? Por aquí. Listo, okay, vamos. Muy buenos días, bienvenidos a Parque Arri. Este que vemos acá es el mapa como tal. Tenemos varias actividades y varias rutas para realizar. Nos encontramos acá en la estación de El Tambo. Esta, la ruta que vamos a realizar el día de hoy es la amarilla y luego la vamos a conectar o la vamos a unir con la azul a llegar a la zona de Pine Choro Claré. Es muy agradable y van a disfrutar bastante, entonces vamos a iniciar. Esperen, esperen. ¿Qué pasa?
es que nosotros tenemos una comunidad virtual que se llama WeKids, que cada día o cada semana ponemos un tema en especial y los niños nos mandan videos sobre ese tema. Felipe y Sofía hacen parte de ella y el tema esta semana es el aire. Excelente, me parece maravilloso. Este lugar es muy agradable, acá ustedes también pueden aprovechar el espacio, respirar aire puro y creo que es muy adecuado para que lo visiten. Sí, entonces nos llegó un video sobre el aire, vamos a ver qué es. Vamos, observémoslo. Acérquese. Hola WeKids, mi nombre es Manuel Alejandro Pérez. Hay muchas maneras de divertirnos con el aire y hoy voy a aprender a volar cometa. Aquí estoy con Andrés Ramírez, un cometero profesional, y él me va a enseñar cómo volar cometa. Hola Manuel, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, amigos de WeKids. Entonces vamos a aprender a volar y armar cometas en esta tarde tan bonita. Esta en particular se llama cometa acrobática y sirve para hacer figuras y trucos en el aire. Entonces vamos a conocer un poco de las cometas acrobáticas y te voy a enseñar cuál es la técnica de vuelo. Lo primero que tienes que tener en cuenta es cuál es la dirección del viento, ¿sí? Porque en esa dirección vas a poner la cometa para que ella pueda estar siempre frente al viento y pueda volar más fácil. Esta en particular usa unas varillas de fibra de carbón, que es un material muy liviano y muy resistente, que permite entonces que la cometa aguante un rango de viento bastante amplio. Esta varilla vertical se llama la espina, es como la columna vertebral de la cometa. Las varillas de los lados se llaman los bordes de ataque. Por aquí es por donde pasa el viento y permite que la cometa esté siempre en el aire, ¿sí? Y para poderle dar toda la estructura vamos a usar estas tres varillas, dos en la parte de abajo y una en la parte superior. De la parte inferior. Este hilo se llama Kevlar y es el mismo hilo con el que hacen los trajes de los astronautas, los chalecos antibalas, porque es un hilo muy liviano y muy resistente. Divertido, ¿cierto? Ah, como está de fuerte el viento. Está jalando. Está jalando mucho, ¿cierto? Sí. Con esto tú haces mucho ejercicio también. Como el viento está tan fuerte, vamos a intentarla volar en los extremos. Sí, porque cuando la pones enfrente del viento es cuando más jala. Esta cometa grande que ves al fondo, la de color negro, se llama piloto y se usa para remolcar otras cometas. Si tú ves, la avispa entre los ojitos tiene como una ventana, ¿cierto? Vamos a bajar un poquito para que la veas más de cerca. Esa ventana es por donde entra el viento y hace que la cometa se infle y se mantenga inflada porque tiene una tela que no es porosa o es muy poco porosa y permite que el aire se mantenga adentro. ¡Con fuerza! ¡Eso! ¡Duro! ¡Jala mucho, ¿cierto? Tú te puedes colgar de esta cometa y ella te levanta. Estas cometas tú no las puedes volar solo, sino que se deben anclar a un carro o a un gancho bien anclado en la arena, en la tierra, para que la pueda sostener.
gracias Andrés por enseñarme, muy divertido, la fuerza del viento muy fuerte. No, a ti Manuel y a todos los amigos de Wikis, muchas gracias por la invitación. Espero pues que con este acompañamiento que nos hizo Manuel, pues todos se motiven a volar cometas. Realmente cualquier época del año es propicia para volar cometas. Simplemente es tener un poco de ganas y de creatividad para reunirse con la familia y con los amigos y disfrutar de esos espacios al aire libre que realmente son muy, muy divertidos. Y a ti por la invitación, Manuel, muchísimas gracias. Eres muy, muy buen piloto. Te felicito. Adiós, Wikis, y muchas gracias. Chao y buen viento. Ay, estuvo muy bueno el video. Qué cosa tan interesante lo que manejan ustedes con esa página web. Ahora van a conocer un lugar que ustedes van a disfrutar bastante y es maravilloso. Diana, cuéntanos. No, más adelante les cuento, es una sorpresa. Bueno. Vamos entonces. Bueno, pues muchachos, acabamos de llegar al lugar que les quería dar a conocer. ¿Este lugar qué tiene de especial? ¿Recuerdan que yo les hablaba de que dentro del Parque Arví se encuentran 70 variedades o especies de musgos? Esta es una gran gama de musgos, son muy importantes para Parque Arví. Y ellos retienen grandes cantidades de agua y ayudan a conservar la humedad en estos espacios. Pueden observar. ¿Cómo les pareció? Muy hermoso. Está muy chévere. ¿Cómo puede haber tanta variedad de musgos? Les encantó. Mire que hay muchas cosas que tenemos que aprender y sobre la importancia y especialmente de los musgos. Esperen, esperen. Llegó un nuevo video. ¿Nuevo video? ¿De qué se trata? Es la niña que... es que había venido una niña que nos contó que iba a cumplir su sueño de volar. Entonces, esta es la segunda parte de su video. Veámosla. Miremos. Hola, me llamo Mariana. Mi sueño es volar, pero no sola, con unos pocos amigos. Esta va a ser mi primera vez volando. Voy a sentir mucha alegría. Es un sueño hecho realidad, porque estoy acompañada, me siento libre. En el cielo es mejor estar que en la tierra, se siente bien, libertad expresiva. Lo que yo estoy sintiendo son mariposas en el estómago, alegría. No, es que no podría explicar esta alegría que siento. Es muy expresiva, estar con todos tus amigos. Está como que sí, como que no, porque el clima no está ayudando hoy, entonces estamos volando como que sí, como que no, entonces me entienden, ¿cierto? Esperemos a ver qué pasa en este vuelo hoy. El tiempo está corriendo y ya está llegando la hora del vuelo. ¡Qué nervios! Como libertad, viendo todas las nubes, todo Medellín. Medellín, como es tan lindo, esa Colombia nos representa mucho a nosotros. Me imagino el vuelo con todos mis compañeros, charlando, contando chistes con los que nos entretienen. Y me imagino cantando en ese avión y todo. Bueno, bueno, los dejo que me voy a volver a ir a jugar. Adiós. Ya nos
están haciendo entrar. Vamos a ver qué pasa. Mariana Raigosa. Este clima no mejora. Yo creo que el vuelo no va a poder ser. Como yo, somos muchos que queremos volar, pero con este clima no sabemos si vamos a poder volar. Estamos jugando mientras tanto. No, llueve. Y ojalá esa niña nos siga mandando videos. Está súper emocionante. ¿Y qué tal si cumplimos el sueño de almorzar? Ah, perfecto, vamos. Sí, qué buena idea. Ay, yo también tengo hambre. En el Parque Arví hay una extensa zona de picnic. Trae los alimentos que quieras, pero recuerda dejar el lugar limpio como lo encontraste. No hay nada más. ¿Vienen ardillas acá? Sí, José, mira, acá es la parte que a mí más me gusta de Santa Elena. Sí, ¿y cómo se llama esto? Nosotros le decimos Bosque Encantado. Está súper bacano, está lleno de árboles. Ah, está súper bacano para jugar aquí a escondidos. Está lleno de escondites con estos árboles. Sí, está muy lindo y está muy chévere. ¿Juguemos? Sí, listo, entonces dejamos. Ahorita seguimos con el recorrido. Perfecto. Vamos entonces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. ¡Salí! ¡Muchachos, salgan! ¡Llegó un nuevo video! ¡Vamos, salgamos, niños! Hola, amigos de Young Kids. Mi nombre es Samuel. Les vengo a hablar de un deporte de que tiene que ver con el aire, pero es en el agua. El deporte es natación. Con aletas y con monoaleta. Se trata de nadar más
al snorkel, pero utilizo ya la naringuera y ya puedo respirar mejor. Cuando yo practico este deporte, siento alegría y felicidad. Le voy a mostrar los implementos de mi deporte. Primero, la monoaleta. Segundo, las aletas. Tercero, la naringuera. Cuarto, el gorro de baño. Quinto, las gafas. Y por último, el más importante, que es el snorkel. El aire da mucho frío cuando salimos del agua. Bueno chicos, espero que les haya gustado mi deporte, mi relación entre aire y agua. Bueno chicos, nos seguimos viendo en la red Wikid. ¡Chao! José y Salomé siguen recorriendo el Parque Arví con sus amigos. Veamos en qué lugar están ahora. Bueno, así Salomé, aquí nos encontramos en una parte del Parque Arví, que es el parque con fama, y aquí vamos a disfrutar mucho. ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Vamos! Parque Arví puedes disfrutar de muchas maneras. Claro que la aventura está por todos lados. WeKids, dos nuevos videos nos han llegado a la WikiRed. Veámoslos mientras José y Salomé siguen disfrutando de su recorrido. Hola WeKids, otra vez nosotros. Tomás. Con Fernando. Hey, Lincoln. Lincoln, saluda. Ah, bien, Lincoln no es. Chicos, hable pasito, dejen ver la película. Es que ya después de pedir dulces el 31 de octubre, ahora estamos en China al aire libre. Salvas, tú así a palo seco está muy maluco. Eso parece como una semana sin carne. Ah, sí, ya sé. Hagamos una vaca y compramos un paquete de crispetas. Ah, bueno, contémosle la idea a Lincoln. Lincoln, que si hacemos una vaca para comprar crispetas. Sí. Sí, hágale.
y se cae por plata también. Ay, vamos a ver qué pase tengo acá. Ah, yo tengo mil. Ay, yo también tengo mil. Entonces, ¿quién va? ¿Cuánto vale? 2.500. ¿Cómo le va a pegar al que lo vio? Ahí se tiene que enfrentar contra el propio. Que se enfrente. Se hace la batalla del ciclo. Mira acá. El rollo. Ay, 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 ay. Chao. Es gracioso y entonces me gusta mucho esa película. Me gusta. Como le dieron a Euro. Oh, oh. Oh, oh, oh. Ay. Uy. Eso dolió. Eso debía haber dolido. Bueno, Wikis, acá estamos viendo el cine al aire libre. Me gusta mucho porque estamos respirando aire fresco y también podemos convivir con otras personas. A mí, por ejemplo, me gusta porque, vea, uno no tiene que pagar nada, solo lo que consume. Es muy bueno, las películas son muy bacanas. Y Lincoln, como lo ven, sigue elevado. Bueno, Wikis, debemos cortar acá porque no nos queremos perder el final de la película. Bueno, entonces con eso nos despedimos. Esto fue todo. Y sigan enviando más videos. Lincoln, despídase de nuestros amigos. Ah, chao, Wikis. Chao, Wikis. Lo mejor. Chao, Wikis. Ah, chao, y por, sigan enviando más videos. Nosotros también lo haremos. Chao. Chao, Wikis. Chao. Chao. Más videos, recuerden. Chao. Chao, Wikis. Ahora, un grupo de niños músicos nos contarán cómo utilizan el aire en sus instrumentos musicales. Hola, Wikis. Acá estoy con mis amigos. Él es Juan José, ella es Juanita, ella es Mayerly y yo soy Camila. Nosotros también tenemos contacto directo con el aire, porque con él hacemos música. Camila toca el clarinete. Bueno, Camila, mostrando su instrumento, que por donde entra el aire y por donde sale, que son esos mecanismos. Mi instrumento está conformado por 5 partes, ¿cierto? Esa que se llama la campana, esa que es la parte de abajo y esa es la parte del medio. Esa se llama el barilete y esa se llama la boquilla. La caña sirve para que el instrumento pueda sonar y pueda tener sus sonidos agudos. El aire entra por esa parte de acá y sale por la campana. Marielita toca la trompeta. Por aquí entra el aire, vamos bajando por acá, por aquí de vuelta, pasa por estos tres
Por aquí a la vuelta. Juanita toca la foto otra vez. ¿Cómo haces para respirar? Primero respiro 4 tiempos antes para poder respirar las notas que necesito hasta que venga el silencio. Bueno, Juanita, mostrando tu flauta, que cómo funciona, qué son esos mecanismos. Bueno, la flauta está dividida en 3 partes. Esta que es la boquilla, este es el cuerpo y esta es la cola. Ahora le vamos a preguntar a Mayerly qué siente. La música es mi pasión, me gusta mucho. Vieron lo que hacemos nosotros con el aire, música, y vamos a seguir conectados mandando mensajes con WeKids. Niños, despídense. ¡Chao, WeKids! ¡Chao! WeKids, José y Salomé fueron invitados al Parque Arví por unos amigos. El día ha estado muy emocionante. Veamos qué otra diversión nos espera. Hola, ¿cómo están? Hola. Van a pasar 2 acá y me van a esperar y los otros 2 me siguen por acá, por favor. ¿Qué? Yo los aseguro. Estos chicos, en funcionamiento, yo les voy a dar el primer empujón. ¡Hala! ¡Hala! Sofía, Felipe, gracias por invitarnos. Estuvo súper bacano todo el paseo. Lástima que se largó el agua y no pudimos montar en la aventura. Sí, estuvo muy chévere todo. Vimos, aprendimos, estuvo genial. Pero sí pasaron bueno en el paseo. Claro, pasamos súper bueno. Todo fue muy divertido. Bueno, Diana, muchas gracias por enseñarnos todo eso. Estuvo súper bacano el recorrido por el sendero ecológico. Me da gusto que hayan disfrutado, que hayan aprendido. Los esperamos nuevamente acá en Parque Arví y hasta una nueva oportunidad. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao. Chao. Saludos. Gracias chao por la invitación. Chao. No sé, que estén muy bien. Chao. Chao. Que les vaya chao bien. Chao. Chao. ¡Qué chévere! No, estuvo súper bacana la invitación. José, nos llegó un video. Uy, no los pudimos ver con ellos, pero ya ahorita los ven. Sí. Hola amigos de WeKids, estamos en el Colegio Marymount jugando Ultimate. Aquí estoy con mi amiga Laura, que también es de Ultimate. ¡Ay! ¡Hola! Y les vamos a contar sobre más o menos cómo se juega, cómo Ultimate. Juega Ultimate. Más o menos es día 7 contra 7, pues, pero con las que hayan, pero generalmente. Cuando uno tiene el disco, uno no puede correr. Los puntos se anotan, digamos, hay una zona de gol, ¿cierto? Entonces, más o menos hay que coger, tienes que coger el disco en la zona de gol. No es como el fútbol ni nada. Si cae, ya no es punto ni nada. Bueno, ahora mi amiga Sara les va a enseñar los tiros más comunes, como backhand. Bueno, backhand es como el tiro más común, el que cogen siempre. Y mira, coges el disco así y lo pones como en un puñito y lo lanzas. Ahora forehand. Listo. Entonces, haces así como en una pistolita y coges el disco así, así, y pones el dedo gordo arriba y tienes que hacer los pases y lo tiras. Y por último, hammer. El hammer también es como el forehand, sino que coges aquí arriba, así, y lo tiras. Una de las ventajas de mi colegio es que tenemos a las 2 campeonas mundiales del Ultimate. Y las tengo aquí a mi lado. Hola, Sara. ¿Ustedes cuántas horas entrenan y más o menos cuál es el proceso para ser campeonas mundiales?
Bueno, entrenamos más o menos 8 horas a la semana, 4 en cancha y 4 de acondicionamiento físico. Y para llegar a ser campeonas mundiales, primero hay que hacer unas pruebas para quedar seleccionado. Y con el equipo que jugamos nosotros por fuera, que se llama Revolution, nos toca prepararnos muy bien para nacionales. Y si ganamos, como este año, nos ganamos el cupo para irnos a Italia. Ya nosotros llevamos 5 años consecutivos ganando los nacionales. ¿Y tu Juanita? Estamos en el equipo. Yo no llevo tanto tiempo jugando Ultimate. Alejandro, ¿me podrías contar cuál es la función de la cortadora? Bueno, las cortadoras son las que se encargan de hacer efectivas las jugadas que hacen los armadores, y muchas veces tienen más resistencia física y son más rápidas. También se encargan de recibir más cerca del armador o en la zona de gol si ellos les hacen un pase largo. Y Juanita, ¿me podrías contar cuál es la función de la armadora? Bueno, ya como Aleja dijo, nosotros los armadores somos los que tenemos la capacidad de llamar las jugadas y tenemos como más manejo del disco para hacer más efectivos los pases. Niños, vamos a lanzar. Dale, sí, vamos. Colombia es reconocida mundialmente por su alto nivel en el Ultimate, un deporte que no tiene árbitro y que utiliza el aire para transportar el frisbee. Chao amigos de WeKids, espero que les haya gustado el Ultimate y que nos veamos otro día. Chao. ¡Chao! Hola, ¿cómo les fue? Hola tía, súper bien, nos atendieron muy bien, jugamos, fue muy chévere. ¿Y José se divirtió? Sí tía, estuvo súper bacano, estuvimos en senderos ecológicos, fuimos a un volcán, unos columpios gigantes. ¿Qué? Hicieron muchas cosas. ¿Y a ti cómo te fue? Súper rico, compré frutas, verduras, flores, tengo todo organizado y me divertí muchísimo. Okay, vamos, entonces vamos, sí, vamos. Listo. ¡Ay, Salo, mira! Nos llegó otro video de la niña que tenía sueño de volar. ¡Ay, qué chévere! Puedo ver cómo terminó. Creo que sí va a haber vuelo, porque esto ya se está moviendo. Yo pensé que íbamos al avión, pero vamos al baño. Ya casi que, ya creo que ya casi vamos a volar. Ya creo, ya nos van a dar salida, miren. Desde que me monté al avión yo tenía mucho miedo porque era mi primera subida en avión. Cuando el avión empezó a alzar vuelo, yo empecé a ver abajo y me asusté horrible. Yo era con ese miedo, sentía mariposas en el estómago, me sentía con libertad más bien, volando como un pájaro. Cuando empezamos a ver todo eso, yo empecé a hablar con mis amigos, a decirles que vieran todo eso abajo, que era muy lindo nuestra Antioquia.
y entonces yo era feliz. Me imagino el vuelo como libertad, viendo todas las nubes, todo Medellín. Me siento muy feliz acá en el avión. Yo nunca había montado, pero estoy muy feliz siendo mariposa, hace mucho miedo. Yo era viendo ahí, yo era muy, muy contenta de ver Antioquia. Entonces empezamos a descender y yo con miedo también, porque se sentía como una montaña rusa. Ya le quité ese miedo porque esa no va a ser la última vez. Ya se cumplió mi sueño. Y otra que se gozó este vuelo fue mi compañerita Laura. Yo me gané el paseo porque gané un examen de matemáticas y me he estado comportando muy bien. Y voy a pasar para tercero y lo estoy pasando muy rico. Se sentía como una, pues me sentía como muy miedosa, pero ya después del ratico yo pues ya me fui sintiendo muy cómoda, me gustó mucho el viaje. Y vi mi casa donde vivía antes y me gustó cuando nos metimos dentro de las nubes. Me dio mucho susto, pero ya después ya me fue pasando y ya después ya me fui sintiendo mejor y fui donde el piloto y fue donde el capitán el que está manejando y les hablé a los otros niños. Mi sueño está hecho realidad y no será la última vez. Fue mi primera experiencia en ese avión y me despido de todos ustedes y nos seguimos viendo en la red. Adiós. ¿Listos? Ajá. Ya. Hola, hoy nos divertimos mucho en Santa Elena con los parques y toda la naturaleza que hemos visto. Gracias a Felipe y a Sofía que nos invitaron a hacer este recorrido tan bacano. No olviden que ustedes tienen que cuidar el aire porque es muy importante para que nosotros vivamos. Así que sigan registrándose en la Wikired para que seamos cada vez más. Inviten a todos sus amigos para que se registren en nuestra página. Wikillos, traigan la página acá, en esta página. Y no olviden que Wiki es un lugar donde ustedes se pueden expresar como son. Bueno, porque esto es Wikis. Hola, soy Diego 5030, aquí desde Cartagena. Hola, soy Natalia 113 y juntos estamos en la red. Un rayo cayó y un ser extraño apareció en la pantalla de nuestro computador. Su nombre era raro y un poco freaking, así que lo llamamos Wiki. En el mundo hay mil maravillas, no te quedes sentado en esa silla. Mira por la ventanilla, es la ocasión, aliméntame con tu información con Wiki. Exprésate en mi red porque en internet compartir es entender que esta red social la creamos todos, que hay distintas voces, diferentes modos. Ven, entra ya a nuestra red, es Wikis. Wikis. El anterior programa fue financiado por la Autoridad Nacional de Televisión con recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión.